Al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, Asua TV, qué bueno es reencontrarnos como cada fin de semana a través de Telecable Compostela, Asua TV, al ritmo de lo nuestro, al ritmo de los principales acontecimientos de los asuanos, al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, Asua TV. Vamos a pedir a nuestro señor director de entrada, luego de saludarles, que Dios nos bendiga a todos, que nos ilumine en este fin de semana y siempre aquí al ritmo de lo nuestro, que nos coloque de entrada las imágenes de este pueblo asuano en este sábado 5 de octubre, en este domingo también 6 de octubre. Fíjense cómo ya el año va avanzando y nosotros aquí en Asua de Compostela, saludándoles a todos a través de la mejor programación local, Asua TV, al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, para todos ustedes, para que disfruten esta programación y una comunicación agradable en el fin de semana, pero una comunicación efectiva para todos ustedes. Asua de Compostela, gracias a todos por estar con nosotros en este programa al ritmo de lo nuestro. Y por supuesto, agradecer a la ferretería Casa Ramírez de Freddy Ramírez de entrada, la más grande y completa del sur, ferretería Casa Ramírez. Por supuesto, agradecimientos a Agua Buena. Agua Buena, el agua de grandes ligas. Hay que mantenerse hidratado con Agua Buena, por nuestra y por buena. Bueno, agradecer, señoras y señores, a José Matos Milagros Figuereo en el supermercado J&M, provisiones siempre frescas, a los mejores precios. Ahí recibimos su tarjeta en el J&M. Qué bueno. Estamos compartiendo en este programa y nos vamos para la placeta a la Superfarmacia Dariela Cristina. Superfarmacia Dariela Cristina. Tenemos delivery, servicio 24 horas, todos los medicamentos usted lo consigue en la Superfarmacia Dariela Cristina. 24 horas servicio nocturno en la Dariela Cristina y por supuesto nuestro delivery gratis en la farmacia Dariela Cristina. Nosotros te lo llevamos hasta la comodidad de tu hogar. Y agradecer, señores, a Repuestos La Plaza, Eugenito Sánchez le invita a que pasen por Repuestos La Plaza, justo frente a la biblioteca, al Centro Cultural Héctor J. Díaz y a la bombita, entrada hacia la bombita. Ahí está Repuestos La Plaza por el albergue. Repuestos La Plaza, todo tipo de repuestos. Bueno, entonces, hay una actividad que queremos promocionar. Señor director, dice Las Yayitas, yo pienso que hay que darle prioridad a esta primera feria intercomunitaria, económica, cultural y ambiental, Las Yayitas. Entonces, será organizada por la Asociación de Mujeres, Fe, Esperanza y Caridad. Entonces, domingo 13, lunes 14, miércoles 15, en la comunidad de Las Yayitas. Pueden ir a vender sus productos, está abierta al público, bien organizada, y entonces creo que hay unas imágenes ahí, señor director, que compartir. Reitero, primera feria intercomunitaria, económica, cultural y ambiental, Las Yayitas, celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural, 13, 14, 15 de octubre, en el Centro Comunal de la Comunidad de Las Yayitas. Todos apoyar esta feria interesantísima. Y desde el ritmo de lo nuestro, nos unimos
a esa laboriosa comunidad de las Yayitas y esta feria. Feria, primera feria intercomunitaria, económica, cultural y ambiental, las Yayitas celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural. Gracias a Neyi, gracias a Neyi Heredia, a todos los organizadores de esta actividad que le damos todo el apoyo. Bueno, como apoyamos también el inicio del torneo de baloncesto superior ASUA 2024, gracias por la invitación, principalmente al ilustre Alexis Aibar, que me envió la invitación, ¿verdad? La asociación, por supuesto, de baloncesto, Tulio Quesada, Joel Pérez, toda esa gente buena que ya se inició con el Pueblo Abajo, La Bombita, el Club Deportivo Centro, Gregorio Luperón y La Colonia. Se realizó la gran inauguración del Torneo Superior de Baloncesto ASUA 2024. Creo que hay algunas imágenes de esta jornada maravillosa en la que los asuanos se dan cita para entretenerse, un entretenimiento deportivo. Ah, bueno, de la página del ayuntamiento, ahí tenemos imágenes en la que el centro y también Pueblo Abajo, el centro venció 82 a 68 y 98 La Bombita a 90, que se quedó corto La Colonia. Ahí están viendo ustedes imágenes de lo que fue la inauguración y ya también tenemos los resultados. Reitero, el centro 82, Pueblo Abajo 68 en el inicio del torneo de baloncesto superior ASUA 2024. Bombita 98, La Colonia 90. Y vamos a pasar de nuevo con las imágenes de la inauguración. Muy importante, organización, Joel Pérez, ¿verdad? Tulio Quesada, ahí está de la UDEA, Pedro Reyes, Julio Ramírez JR, ahí está nuestro amigo. Déjame ver a quién más veo. Bueno, este muchacho Jonathan Jorge, que es regidor. Y seguimos pasando, señor director, las imágenes. Así es. Muy, muy importante destacar ahí a los equipos y, por supuesto, exhortarle a que todo vaya quedando bien como se ha organizado. Cuentan con el apoyo de la alcaldía municipal, que vengan los patrocinadores. El deporte, como el baloncesto, es una tradición. Son muchos años que se viene realizando ya bajo techo. Y sobre todo, el llamado es a que la gente vaya a entretenerse, apoyar a su equipo preferido, favorito, y que gane el mejor, porque ya se cantó desde el pasado viernes Salto al Centro y estamos en ASUA de Compostela apoyando desde ASUA TV, desde ASUA TV, todo lo relativo al baloncesto aquí en ASUA de Compostela. Me parece que desde ASUA TV se firmó un acuerdo para pasar los juegos por acá, y también nuestro gerente administrador Julio Melo ha estado bien cerca también de este torneo, y es importante que los empresarios, que los comerciantes le den todo el apoyo, porque principalmente se hace con el objetivo de alejar a los jóvenes de los vicios. También es un entretenimiento que es algo legítimo, es algo normal, porque los pueblos tienen que entretenerse, y es mejor que vayan a disfrutar de un torneo de baloncesto de calidad, de primera, que no estén en situaciones, ¿verdad? Además, ese referente de esos deportistas que están ahí es lo que tenemos que seguir en lo que tiene que ver con nuestros hombres. Así es que todo el apoyo al presente torneo de baloncesto desde acá, desde ASUA TV, y estamos compartiendo para todos ustedes al ritmo de lo nuestro, el presente contenido en el que le presentamos en este sábado y en este domingo. Miren ahí las informaciones. Reforma fiscal, atención señor director, reforma reduciría incentivos hoteleros. Las compras de menos de 200 por internet serán afectadas. Habrá cambios en la tributación de Netflix. La reforma fiscal inminente. Se habla de que ya
el día lunes, señoras y señores, estarán anunciándose en el país lo que va a hacer por parte del presidente Abinader junto a su equipo económico y fiscal la presentación este lunes del proyecto de reforma fiscal en la semanal. El proyecto contiene varios ángulos, luego de la reforma al gasto público, que eliminó 4 ministerios también y fusionó varias instituciones públicas, busca reducir la evasión y la elusión, aportar mayores ingresos al Estado. Habrá un monotributo que no solo lleve a las MIPYMES a la formalidad, sino que sirva de atractivo y confianza a los emprendedores. Aquí la clave será no hacer otro parche como se ha venido realizando, sino que sea de manera integral y que sea justo, equitativo, que paguen los impuestos, que nadie le gusta pagar, por eso son impuestos, son imposiciones, quienes más tienen, y que sea justo y equilibrado a la clase media, que en todos estos años es que ha estado sosteniendo la carga tributaria, la carga fiscal en el país. Eso no es justo. Lógico, a la clase media, media alta o media, es que le cae más, pero recuerden ustedes que con la crisis energética, por ejemplo, usted tiene que buscar inversor, tiene que buscar una planta. El tema de la, o sea, esos son impuestos indirectos. Entonces, la carga tan pesada no puede ser para el que está tratando de luchar por salir adelante. La carga tiene que venir al rico, al que tiene dinero, el que más puede tiene que cargar. Las exenciones tienen que darse a sectores que por muchos años han sido privilegiados, pero mucho cuidado, porque hay cuestiones que hay que mantenerlo para que no se caiga el aparato productivo nacional. Es un tema bastante interesante, señores, y se va a estar discutiendo a partir del lunes la forma en cómo va a ser. El tema es que van a ser grabados muchos productos, pero se habla también de bajar la base del ITEVIS, si es un 16 o un 18, un 14. Vamos a ver entonces, porque esto es algo que tenemos que estar bien pendiente los dominicanos. Hoy el periódico Listín Diario, que necesito que nuestro señor director me coloque el Listín Diario ahí en cuanto a las, también las informaciones, para compartir algunos de los párrafos del editorial del día de hoy del Listín Diario, que habla, que da cuenta, que establece que el presidente Luis Abinader dará a conocer este lunes las líneas de fondo de su anunciada reforma fiscal. Esta reforma, que el gobierno justifica ante las crecientes necesidades de inversión en salud, educación, seguridad y desarrollo de infraestructura, también debería garantizar un desarrollo sostenible y equitativo del país. No puede ser vista como un simple ajuste técnico, requiere de un enfoque integral que equilibre las demandas de los diversos sectores productivos y sociales con los objetivos de un sistema fiscal más justo y eficiente. Uno de los primeros elementos a destacar es la amplitud de la reforma. Contemplaría, entre otros puntos, la ampliación de la base tributaria, la reducción de la evasión fiscal y cambios de los impuestos que afectan a las MIPYMES como a las grandes corporaciones. Estos pasos son fundamentales para cerrar las brechas actuales que permiten altos niveles de informalidad y evasión que, según el gobierno, significan una pérdida de 5% del PIB. En ese sentido, la inclusión de un monotributo para las MIPYMES es una medida que puede fomentar la formalización de sectores claves para el crecimiento económico. Sin embargo, es vital que esta reforma sea diseñada y ejecutada con un enfoque de justicia fiscal. Para que esta reforma fiscal cumpla sus objetivos, es preciso que los ciudadanos sepan cómo serán los recursos usados de manera adicional que van a ser generados por estos ajustes. La confianza en las instituciones es crucial para evitar la percepción de que este esfuerzo no sea meramente recaudatorio, sin tener beneficios concretos.
Los fondos que se logren deben ser claramente vinculados a inversiones visibles y a mejoras en la calidad de vida de los servicios públicos. Entonces, el aumento de la base del ITEVIS y otros impuestos indirectos puede tener un impacto regresivo si no se cuida la progresividad del sistema fiscal. Es necesario garantizar que la carga no recaiga de manera desproporcionada en quienes ya luchan por mantenerse a flote en una economía informal o sectores de menos ingresos. Eso es inminente reforma fiscal que hemos compartido con ustedes el editorial de El Listín Diario. Así diversos sectores tienen que fijar su posición porque ya empiezan las discusiones en este sentido y eso siempre impacta en la sociedad. Hay sociedades que cuando se impone una reforma fiscal hasta posibles disturbios pudieran ser ocasionados. Por eso, la prudencia, el comedimiento, la información que tiene que llegar a los diversos sectores para que entiendan y comprendan que todos tenemos que sacrificarnos aquí, pero que hay personas que se están sacrificando más que otros. O sea que, de entrada, reitero, el gobierno presentará este lunes su reforma fiscal, todos pendientes a esta situación de gran impacto en la sociedad en la actualidad. Señores, estamos compartiendo para todos ustedes este programa al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, Asua TV. Vamos aquí, señor director, para decirle que una de las informaciones que causó mayor impacto en el transcurso de la semana fue lo que ocurrió en la cárcel de El 15. Como parte del resumen semanal, vamos a ver si nuestro señor director nos tiene preparado esta información para compartir con todos ustedes al ritmo de lo nuestro la noticia. La tarde de hoy fue que el INACIF entregó el cuerpo de Michael David Ramírez, recluso que fue asesinado la tarde de ayer en la cárcel del 15 de Azua. Familiares piden que el caso sea esclarecido. Incluso supuestamente se escuchó que a él lo sacaron de su celda para llevarlo a la oficina del coronel, porque él ni ropa estaba, él estaba hasta en cuero. Que se investigue el hecho y que se haga justicia, porque el que lo mató, él descargó toda su ira, porque él no murió ni de un tiro ni de dos, murió de 28 tiros y se lo descargaron más en su cara que en el mismo cuerpo. Dijeron que a Michael no le permitieron hablar con la prensa cuando este lo estaba solicitando. Está bien. Ya no vamos, periodista, tú vas a subir. Yo voy a subir, no, pero. El carro. Pero tú tienes que. ¿Me quieres matar así? No, así no. Así no hagan eso. Periodista, ustedes que son, lo mandé a buscar. Su prima hermana, mi mamá es su tía, Dorali Nova. Y él está pidiendo que entren los periodistas, que busquen la Junta de Vecinos, que él se quiere entregar. Pero ellos lo mataron para que él no hable. Como él es un preso y para ellos no valen nada, lo mataron para que se calle. Lo asesinaron a bala, que no tenían que darle todos esos balazos. Ellos sabían lo que estaban callando, que era matar lo que querían. Querían matarlo en el patio para decir que se iba a fugar y dejarlo como un perro. Expresaron sentirse sorprendidos por lo ocurrido, ya que el hoyo Ciso era un recluso de confianza. Hacemos la idea de que la muerte de él pueda ser más provocada de manera premeditada, porque él incluso era el encargado de servir la comida en la cárcel, el desayuno, la cena, y tenía prioridad porque tenemos fotos donde era aquí, lo sacaban a celebrar su cumpleaños, cuando su hermano celebró su cumpleaños, y andaba sin esposa, como que si fuera un preso, como que si fuera un suelto normal. Porque a él lo mataron para callarlo, para que él no expresara los abusos que se están cometiendo en esa cárcel. Se recuerda que este hecho ocurrió ayer cuando el privado de libertad tomó como rehén al comandante de la cárcel del 15 y a otro agente, y durante la operación rescate recluso cayó abatido. Desde el sector La Bombita, en Azua, para... Al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, Azua TV, en el fin de semana compartiendo para todos ustedes. Vámonos con los deportes porque los dominicanos están llamados a brillar, señores. En 7 de los 8 equipos que están en la pelea hay criollos que son cruciales en las aspiraciones para avanzar. Por ejemplo, Juan Soto en los Yankees, Luis Gil, el azuano, hay que
ponerle la mirada. En Cleveland, José Ramírez, Emmanuel Clase. En los Dodgers de Los Ángeles, por supuesto, la mirada en Shohei Ohtani, pero en los dominicanos, en este caso, Teoscar Hernández. El equipo de Filadelfia, Christopher Sánchez, Carlos Esteves, hay que mirar a los latinos, a los dominicanos. En San Diego, Fernando Tatis Jr., Manny Machado. Vamos a ver los metropolitanos de Nueva York, Luis Severino, Starling Marte. Y el único equipo sin dominicanos en las grandes ligas es el equipo de Kansas City, que ya están en la semifinal. Bueno, entonces también la temporada otoño-invernal en la República Dominicana, la expectativa, la orden del día, parece que es el 16 de octubre. Los equipos Licey, Escogido, las Águilas, los Toros, los Gigantes, reforzados todos. Vamos a ver, porque las expectativas están bastante altas para el torneo de béisbol otoño-invernal en la República Dominicana. Seguimos con más informaciones, señor director. Estamos al ritmo de lo nuestro. Telecable Compostela, Asua TV. Tengo una lámina ahí que me dice, señor director, que sectores vulnerables piden al presidente plan para enfrentar altos costos de alimentos. Entonces hay que generar, ¿verdad?, acuerdos, pero principalmente sobre la base de estrategias para aminorar los precios de algunos productos que están, ya usted sabe, y ni hablar del dólar, que sigue su escalada alcista, el tema de los apagones, que he escuchado a muchas personas, hay que comprarse un inversor de nuevo. Miren, si tomamos esta semana como referencia, un día se va en un sector por 4, 5, 6 horas. Por ejemplo, en el sector de la Colonia. Después le toca el sector de la Bombita, 4, 5, 6 horas. De 5 a 10. Oye, y después viene y se va. Es un tema como de decir, gente llama, prepárame el inversor de nuevo. Eso es un tema difícil por el que estamos atravesando. Y el tema del agua también, la dificultad de algunos barrios, con todos los trabajos que se han venido realizando y que uno pensó, o todavía tenemos la esperanza de que con esos trabajos mejore el suministro de agua potable, pero miren, todavía muchos barrios están padeciendo, es precario el servicio de agua potable. Hay una información que queremos seguir compartiendo con ustedes al ritmo de lo nuestro, en este bloque de informaciones al ritmo de lo nuestro. Adelante. Esta zona agrícola, la mayoría de las plantaciones parecen como si les hubiesen caído ráfagas de fuego, pero no es así, sino la escasez de agua que ha ido matando poco a poco las cosechas. 5 meses que hace que la bomba está dañada, 5 meses. Y tenemos la tanta mala suerte que no está ni lloviendo. Los productores de aquí se le murieron a todito la parcela. No hay un solo que tenga una mata viva, que toda se murió de la seca porque no hay agua. Hablaron el mal momento que están pasando. La realidad que estamos pasando, la deficiencia que tenemos del canal Isura, que hay poca disponibilidad de agua para los regantes. Los hijos de la mayoría de los agricultores se van a morir del hambre porque no hay dónde buscar un plátano, un guineo, una yuca, un grano de guandule, un molondrón. Ni un ají no hay dónde cogerlo porque no hay cómo mojarlo. Y no hay cuarto para comprarlo. ¿Con qué lo compras si no hay producción? No hay ninguna, porque el INDE no tiene abandonado. Muy mal, muy mal. Aquí los productos ya se murieron. Aquí los chelitos que teníamos lo invertimos en los conucos y ahora estamos que no hallamos qué hacer. Para aullar ese pozo, los productores tuvieron casi un aporte de más de 200 mil pesos para poder aullar ese pozo, recolectando dinero entre todos. Entonces eso hay que decirlo. Ese pozo está hecho, pero no solo fue el INDRI que lo hizo, fue con recolección de dinero de los productores de esta zona, dejando de comprar arroz y habichuela para invertirlo en el pozo, por la necesidad que hay. Piden la ayuda del presidente de la República, ya que el funcionario que supuestamente les corresponde buscar una solución al problema, parece que vive en Belén con los pastores. Llamamos a las autoridades para que intervengan, porque hay unos 92 millones de pesos de los fondos de la hidroeléctrica que se dispusieron para reparar toda la bomba de ASO. Entonces no entendemos por qué
unos productores pobres, 10, 15, 20 tareas, no se le presta atención. Que le vamos a dar un plazo de una semana a todos los agricultores para que nos resuelvan ese problema, y si no, de ahí para allá, vamos a partir para la calle. Para CDN. Seguimos al ritmo de lo nuestro. Hay muchas informaciones, señores, pero hay muchas dificultades, problemáticas, situaciones, como el tema de la educación en Azua. El pasado viernes, la ADP, filial Azua, dio a conocer su itinerario como si fuera una orquesta. Desde este lunes 7 hasta el 11. Entonces tenemos que el lunes que viene se trabajarán hasta las 12 sin estudiantes. Ya todo el mundo sabe esto, pero hay que recordárselo. El martes, vigilia en el Liceo Román B. de Castro. El miércoles, las elecciones para escoger las nuevas autoridades. El jueves se trabajará hasta las 12 sin estudiantes. Y el viernes, de nuevo, asamblea. Eso es lo que tenemos. Respetamos mucho a los maestros. Respetamos a los maestros y su sacerdocio con la clase, pero no han encontrado eco en la sociedad. Sabemos que hay muchos problemas, muchas situaciones. Es el método, la forma, con todo respeto para mis hermanos, ¿verdad que sí? De la ADP, a todos los maestros, les respetamos sus demandas. Pero es el método, es que no puede ser sobre la base de quitarle la educación a los niños. Hay que buscar la forma con eso. Hay que buscar la manera. Miren, señores, entonces, ahí hay una foto, señor director, de una serie de personas que están agrupados en la Asociación de Juntas de Vecinos de Azua, Asojuba. Ahí están. Entonces, ellos manifiestan preocupación por la situación de la educación aquí en Azua, ¿verdad? Se reunieron la Asociación de Juntas de Vecinos y también están preocupados en esa asamblea de la Asojuba, la Asociación de Juntas de Vecinos de Azua. Muestran preocupación por el tema educativo, pero también por los apagones aquí en Azua. Entonces es muy, muy importante, señoras y señores, que las organizaciones se reúnan, se junten, discutan las problemáticas, porque se supone que nosotros tenemos que tener organizaciones que alcen nuestra voz, que alcen la voz, señores, en beneficio de las clases más desposeídas, en que hacen la voz para que pidan, ¿verdad? Demanden que problemáticas sean resueltas. Eso nunca debe de perderse. Y también estos programas existen para eso. Hay un tema de relaciones públicas, pero hay un tema de compartir noticias, informaciones. Con eso no se cae ningún gobierno, pero usted tiene que poner la atención al tema de la educación, al tema de la salud. Pero tenemos que demandar que nos den agua. ¿Por qué la luz está así? Tiene que darle explicación a la gente. ¿Y para qué que uno está aquí entonces? Es en chulería nada más. Antes y ahora y en cualquier momento el trabajo de uno es para eso. ¿Qué otra cosa, señor director, tenemos? Pues si no, no tiene sentido. Entonces vamos a hacer farándula y a los foques y qué sé yo, que no. Y no es que ahora tú estás en Valentín. Es siempre que ha habido problemas. Que hay problemas, los medios son para eso. ¿Se entiende? Chévere. ¿Cumplimos con el bloque, señor director? Pues ahí, bueno, vamos adelante entonces. Estamos. Entonces, con todas las situaciones que tenemos aquí, el vecino país es como en nuestra espalda. La lanza de Damocles, tenemos que aguantarla, o una piedrecita en el zapato. Pandilleros atacan barrio y dejan al menos 70 muertos. Hoy ustedes saben lo que nosotros tenemos que estar pasando, señores, con esto que nos ha tocado. Y en ese tema de Haití, nosotros tenemos que unirnos como país para enfrentar esa situación, para ver nuestra realidad.
aparte de todas las parturientas del tema que hay que darle el puesto a los haitianos aquí, yo no estoy hablando de racismo, ¿eh? Estoy hablando que defendamos lo que tenemos nosotros como país. Que mientras nos vamos de aquí para España, para Estados Unidos, vienen con una invasión pacífica. Y qué bueno que en esta semana se haya proclamado de nuevo, porque se supone que se estaba haciendo, pero ahora se hizo una especie de relanzamiento de lo que es el tema migratorio. Fíjense cómo están esos pandilleros, con todo, y que la milicia de Kenia, los militares de Kenia, la policía keniana, ahí es poco lo que se está haciendo, ¿eh? Y la comunidad sigue demostrando que ha dejado solo a Haití. Entonces nosotros tenemos que chuparnos eso a nosotros, porque eso es lo que el destino nos dio a nosotros. No, tenemos que plantarnos como país, como nación, a defender nuestra soberanía. Y los que están aquí, el visado, los que tengan que trabajar, que los bananeros, los que necesitan, pero que sea una mano de obra formal. Esos guardias que están cogiendo su cuarto y su asunto, creo que vamos a esperar los próximos días. O esto se hace de manera seria, o nosotros en unos cuantos años, dicen los entendidos en la materia, que nos vamos a ver bastante. Si ahora estamos feos con el tema haitiano y esa invasión pacífica, esperen unos cuantos años después. Pero esto es un asunto de todos. Bueno, hay otra información. Me parece que hay un tema de una problemática en uno de los barrios con relación a la falta de agua potable. Y queremos compartirlo al ritmo de lo nuestro. Gracias, buenas noches. Un hombre en el barrio San Isidro de Azua de Compostela, por la falta de agua potable pese a tener un acueducto, dice que empeña su tarjeta Supérate para adquirir el preciado líquido. La tarjeta mía de solidaridad, Comele Primero, la tiene empeñar un camionero, se la cambio por agua. ¿Por qué? Porque no tenemos agua. Los residentes de los demás barrios, Los Chipines, Toros 1 y Toros 2, llevan más de 6 años comprando agua potable. En el 2018 tuvimos 3 meses con agua. Tenemos 6 años con ese acueducto ahí. Eso no es justo. Para uno está pasando trabajo comprando camiones de agua. Un acueducto que lo tenemos instalado, pero está vacío sin agua. Aseguraron que el director del INAPE en Azua les ha prometido que les resolverá el problema. Esto yo tengo aquí es una comunicación que le llevamos al director de INAPA aquí en Azua, al señor Abigail Cordero. Ahí se prometió que antes de mayo teníamos agua y eso fue habladuría de él. Estas personas advirtieron a las autoridades del INAPA en Azua de que tomarán las calles si no les resuelven lo más antes posible. Es toda la información que tengo. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía con este programa Al Ritmo de lo Nuestro, Telecable Compostela, Azua TV, un esfuerzo que hacemos desde hace tantos años por, nuestro aporte, un granito de arena a la comunicación en este pueblo de Azua, tantos años que tenemos, desde el año 97 y este espacio desde el año 2000, empezamos con el toque. Nada del otro mundo, Lo único que aspiramos es a mantenerle informado, a contribuir en lo que nos corresponde a nosotros con nuestros aportes. Miren, yo hablando para ustedes y compartiendo, yo tengo que estar hidratándome. Es el agua mineralizada y apta para el consumo humano. Es el agua de nosotros, por nuestra y por buena. Agua buena, ¿verdad que sí, Gaby? Amables telespectadores, gracias, miren, se las recomiendo. Todavía hay mucho calor, a pesar de que estamos en... Fíjense que tengo 2 botellitas ahí mismo. Hoy yo tengo que tomar mucha agua. Gaby, vamos a agradecer a nuestra gente, Ferretería Casa Ramírez, de Freddy Ramírez, la más grande, la más completa del sur, a nuestro buen amigo Freddy Ramírez, qué bueno. Siempre nos apoya para que nosotros trabajemos para usted. Ferretería Casa Ramírez, agua buena. Vaya al supermercado J&M de José Matos Milagros Figuereo. Provisiones siempre frescas, los mejores precios en esta Plaza Suana. A la placeta, ahí está la superfarmacia de Ariela Cristina.
y Repuestos La Plaza. Repuestos La Plaza, al ritmo de lo nuestro. Hay una información de unos jóvenes que en Majagual, me parece. ¿Es en Majagual, Gaby? En Majagual están demandando, quieren practicar en una cancha, pero ellos no tienen cancha, ellos han improvisado, juegan, se entretienen y dicen, caramba, si nos mantenemos aquí jugando, nos alejamos de los vicios. Veamos este trabajo de Juan Luis Vargas, al ritmo de lo nuestro. Juegan baloncesto en la tierra, maltratándose los pies, jóvenes de Majagual, municipio Peralta de Azua, porque no cuentan con una cancha deportiva. Y mira, y con un palo improvisado que tenemos la cancha aquí, estamos necesitando ahora mismo de la ayuda de las autoridades para que nos consigan un terreno, ya que nos dijeron hace mucho que en Cedefila hay una cancha aprobada para acá, para Majagual. Oh, pero la mayoría de los jugadores aquí ni uñas los pies tienen. Imagínate tú jugando en ese Peñegal ahí, ya que no hay cancha ni nada. Los jóvenes y adultos de esta zona consideran es necesario tener instalaciones deportivas y recreativas, ya que aleja a la juventud de los vicios. Se está pasando por un proceso ahora mismo, no tenemos una cancha para jugar. La juventud de ahora se está metiendo mucho en los vicios y es porque aquí no hay una cancha, no hay un parque. Sí, todo eso que nos compongan a pez y a cancha para los muchachos, porque nosotros mucho gusto. De nosotros ver cuando muchachos están jugando, para nosotros estar contentos todo el tiempo. De igual manera hacen alusión a la condición del play de béisbol, que se encuentra deteriorado. Por lo menos mira el terreno aquí donde están jugando la cancha, que es en el play. No se está jugando béisbol ahora mismo. A veces que los muchachos se ponen a jugar ahí, también el terreno está muy malo. Esta comunidad clama por el respaldo del gobierno, ya que aunque es productiva, las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes son de extrema pobreza. Desde Azua, República Dominicana, para el Grupo de Medios Telemicro, Juan Luis Vargas.